gustaría empezar por desacreditar a las escuelas del mundo. ¿A qué me refiero? Las escuelas del mundo se han convertido en los centros educativos más importantes de nuestra sociedad. ¿Eso qué se refiere? Que las escuelas del mundo llevan el cargo de la educación más fuerte. Eso tiene un problema. ¿Por qué? Porque la gente cree que es suficiente. La gente cree que con ir de 7 a 2, de lunes a viernes a la escuela, es suficiente. Pero no. La escuela solamente enseña las habilidades que una persona necesita para considerarse una persona educada. Y eso nos lleva a otro problema, que muchas veces los temas que las escuelas nos enseñan son temas que no apasionan a los estudiantes y por eso obtienen malos resultados. Vengo hoy a pedirles que no se encasillen, no dejen que la escuela interfiera con su educación. Vengo a pedirles que vayan un paso más allá de lo convencional y que hagan algo diferente. Me gustaría contarles una historia personal, no muchos se la saben, pero hace como un año y medio estaba yo en mi clase de Historia de México, platicando con un compañero. Este compañero me estaba platicando acerca de un libro que estaba leyendo. Era un libro de ciencias o de ciencias avanzadas, un tema que no cualquier niño leería. Pero este compañero me lo estaba platicando con tanta emoción que yo me quedé traumado. Seguí con mi día y esa misma tarde me dije a mí mismo, yo quiero tener un tema en específico con el que se lo pueda platicar a alguien con el mismo entusiasmo que él me lo platicó a mí. Pensando en cómo iba a encontrar esta pasión, este tema que me entusiasmara tanto, dije, pues si mi amigo está leyendo y le gusta, yo voy a leer. Fui a una librería, agarré un libro y en una semana lo acabé. Este libro era El hombre más rico de Babilonia. La siguiente semana fui, agarré otro libro y así empecé a leer un libro por semana. Todo cambió cuando llegué con este libro. Se llama The Third Wave. Habla de la tercera ola tecnológica y de cómo la tecnología va a cambiar la manera en que vivimos nuestras vidas. Desde cómo trabajamos hasta cómo vivimos en la casa, cómo nos comunicamos, todo. Al acabar de leer este libro, no puedo decir que me cambió la vida porque tengo 17 años, pero me cambió la manera de pensar. Una vez que lo terminé, dije, yo quiero formar parte de este movimiento. Yo quiero ser parte de la siguiente ola tecnológica. El único problema es que no sabía cómo hacerlo. Como cualquier estudiante, fui a la escuela a buscar respuestas. Desgraciadamente, no encontré ninguna. Pero no iba a dejar que eso me detuviera. Empecé a investigar, empecé a leer libros acerca de la tecnología, empecé a ver videos en YouTube, buscar tutoriales en internet, platicar con gente que sabía hacer lo que yo quería hacer. Y así, con el tiempo, fui aprendiendo diferentes habilidades, con cursos, conociendo gente, pidiendo consejos. Y orgullosamente puedo decirles que la semana pasada lancé mi primera aplicación para estudiar química. Ahora, ya que decidimos que las escuelas no completan a los estudiantes y que los estudiantes necesitan perseguir su pasión, es importante descubrir cuál es su pasión. La manera en la que yo creo que una persona puede descubrir si algo lo apasiona o no es hablándolo con la gente. Todos tienen ese hobby, esa actividad que les gusta, pero cuando se lo platicas a alguien y cuando le intentas explicar por qué te gusta, es cuando de verdad te das cuenta si eso te gusta, te apasiona o no tanto. Una vez que tienes ese algo que te llama la atención, es importante llenarse de información. En el internet pueden encontrar todo, y cuando digo todo, es en serio todo. Desde si te gusta cocinar, quiénes son los mejores chefs, dónde cocinan, cuáles son sus restaurantes, cómo lo cocinan, te gusta el baile, dónde se baila el mejor ballet, qué tipos de baile hay, quién descubrió el hip hop, lo que sea. Es importante que se llenen de información acerca del tema que les apasiona. Una vez que tienes toda esa información, ponte en marcha. Antes de ponerte en marcha, me gustaría tocar un tema un poco complicado. Va a haber mucha gente que intentará poner piedras en tu camino. Ese amigo cool que llega y te va a decir, eres un teto, eso no sirve de nada, no vas a poder, ¿quién te crees? Steve Jobs y así. Pero tú eres la única persona que puede agarrar a esa persona que intenta ponerte piedras en el camino y quitarla de tu vida, hacerla a un lado.
Una vez que lograste mover esas malas influencias de tu camino, el objetivo estará más cerca. Porque ya sabes lo que te gusta, ya investigaste lo que te gusta, tienes toda la información y ya la estás poniendo en marcha. Y una vez que tengas ese objetivo final logrado, por ponerlo así, vas a poder llegar con esa persona que te dijo que no puedes, que te dijo que no sirve, y le vas a poder decir, mira, cociné un pastel, puedes descargar mi aplicación en tu teléfono, te puedo bailar mi baile. Y ese yo lo considero un trofeo propio para mí mismo, para ti mismo, muy impresionante. El siguiente tema que me gustaría tomar es repítelo. Una vez que ya lograste una meta, ponte otra, algo más difícil, algo que nunca hayas hecho, algo fuera de tu zona de confort. Y me gustaría dejarlos con unas palabras de Steve Jobs que dice así: "The only people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do it. Stay hungry, stay foolish." Muchas gracias.